Aquí estamos, amigos, en directo. Gloria trabajando. Qué raro. No es lo habitual, pero hoy toca. Vaya día más guapo que hace. ¿Cómo vas? Bien. Solo falta subir aquí. Sí. Y luego a ver si todavía son pequeños para cosechar. Sí. Hacer toda esta limpieza aquí. Y luego voy a poner ya para cosechar. ¿Está la tierra? Sí. Bueno, sí. Sí, caracol. Acaba, luego voy para allá.
Nada, vamos a cortaremos estos repollos y los guardamos, para luego, pues, ¿Dónde es? Nos preguntan aquí. Esto es Asturias. El huerto de José y Gloria, que lo podéis seguir en YouTube. Buscad Naturnatur, el huerto de José y Gloria, y veréis que tenemos un montón de vídeos. Vamos a cosechar los repollos que nos quedan. Para luego plantar aquí judías verdes. Sí, todos. Vamos a dejarlos. Sí. Bueno, esos también, vamos a quitarlos todos. Hay caracoles. Pues animaros a entrar en nuestro canal, Naturnatur, el huerto de José y Gloria, en YouTube. Están duros, ¿eh? Están secos, no han tenido mucha agua. Cuesta. Dale, dale, dale. No te cortes. Vale. Así es que con la mano tonta no corta. Sí, es que hay que afilar la navaja. Sí. Exagerado, mira. Os guardáis el calor, ¿eh? Mira qué son. Mira qué de caracoles. Mira. Caracoles. Estos ahora los vamos a meter en la nevera y aguantar un poco. Nos da para unos cuantos días, ¿eh? Sí. Pues lo que os digo siempre, animaros a cultivar un huerto. Nosotros tenemos de todo. Uy, lo que sube yo quitando. Mira, queda agua acá, ¿eh? Sí. Sí, es pequeñito, pero lo comemos. Rufa, ven.
Aquí viene nuestra gatita. Bueno, nuestra... ¿Qué haces ahí? Tenemos aquí... ¿Ven? Repollo. Nuestra gatita trufa. ¿Qué pasa? ¿Qué? Saluda. ¿Qué, tienes hambre? ¿Sí? Vale. ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? Algo pasó, ¿eh? ¿Qué te pasó? A ver, ven. ¿Qué? ¡Vamos! A ver dónde va. La comida, tiene la comida. Ya encontramos una. Ah, tiene comida, ¿ves? Yo creo que se levantó de la silla, está un poco revuelta. Y aquí viene la otra. ¿Qué? A ver. Ahora va a comer también. Ven, ahora ven. Mira, mira, mira. Ahora, comen los dos. Comen los dos. A ver, una para ti y otra para allí. Así. Ahora, tú come ahí. Tú come. Sí. ¿Eh? Tú come ahí. ¿Come ahí? Sí, ya come. Come, ya, este, sí. Vamos a seguir trabajando. Ya están los gatitos comiendo. Mirad cómo están las cebollas. Y este, voy a presentaros a otro pequeñito. Mirad, mirad quién está aquí. Mirad, ¿veis? Este, ¿qué? Acaba de nacer. Tiene mucho cabreo este, ¿eh? Mira quién está aquí. Calcetines. Calcetines lo llamamos. A ver, ¿qué a ver? Pasa a Calcetines? Calcetines se cabrea. ¿Se cabrea Calcetines? Y eso es la mamá, uno de ellos. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ya chupaste la tetilla? Ah. ¿Sí? ¿Sí? A ver. ¿Qué tiene? ¿Una semana? ¿Poco más? Nada más. 2 semanas tiene. Bueno, vamos a trabajar, ¿eh? Hala, aquí. Te pongas nervioso. Ponte ahí. Cuida los tomates. Hala, hala, que está bien tu mamá ahora. Hala, a cuidar los tomatillos. Está nervioso. Bueno, vamos a seguir trabajando. Son cosas del directo. Sí. ¿Qué pasa? Están aquí los animales y quieren que se atiendan. Carro de Manolo, nos dice aquí. El de Manolo Escobar, que lo perdió. Pues mira, mira dónde estaba el carro de Manolo Escobar, ¿a que no lo sabíais? Escondido ahí, ¿eh? Escondido. Se murió Manolo Escobar y no lo supo. Ese carro fue de mi abuelo. 2 carros tenía. Trabajó duro para sacar adelante la familia con estas tierras. Cultivando todo esto de maíz. Cultivando todo aquello de hierba para los animales. Ahí arriba trigo para poder comer pan. Y sacaron adelante una familia. Eso sí que tiene mérito, no el mérito de las cosas. Ahora pues estamos volviendo a aprender aquellas cosas. Intentando pues cultivar para nosotros. Bueno, coge tú ahora y voy a tirar yo esto otro. Venga.
Ahí vas, ahí voy. ¿Qué me vas a coger? Ah, se ve ahí, ¿eh? A ver. La chapar allí. Mi carro me lo robaron anoche cuando dormía. Quiera que esté, es mío. Bueno, el abuelo. El abuelo. Vamos a esto. Un montón de compost. Ah, sí, ahí. Por ahí, más o menos, ¿no? Y... ¿Está por ahí? No sé la diferencia, ¿no? Para un montón de compost, porque tienen calcio, pero tarda un montón en descomponerse, eso sí. Voy a picarlos. ¿No dice nada por ahí? No. ¿Ahora? Que yo vea que aquí, ¿no? ¿Y cuenta? Bien. Ay. Vamos a arrancar esto. Ah, toma la navaja. Por si acaso. ¿Qué vas a arrancarlo aquí? ¿Vas a... ¿Para este nomás? Sí, voy a quitar esto. Esta navaja es de injertar. ¿No es de cortar? No. Claro, pues no me cortaba. Un poco. Pues no me cortaba. Espérate. Yo pensando que era el problema, yo era yo. Que no tenía para corte. Thank you.
No hace ese carbono, no es de acero inoxidable, claro. Hay que limpiarla. ¡Oh! ¿Cómo corta esto? Esto es lo que tira. Ahora, si cojo ahí yo esa navaja. A ver. Como una sierra. ¿Sí? Espera, que voy. Bien. Dios, como madre. Peligro. Ahora sí, ¿no? Claro, es que estaba antes, estaba Roma. La hoja de Taramundi, de Asturias. Tenemos una colección de ellas, la verdad es que nos encantan. Son de aquí, de nuestra tierra. Me gusta coleccionar navajas, desde pequeño. Y según el día, pues cojo una u otra. Que nos veáis ahí en el canal. Veréis que usamos muchos tipos de navaja. Pero siempre, siempre hay que tener una navaja en el bolso. Vamos a limpiar esto para leer. Busca la fresoria. Trufa. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Quería saber. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó, Trufa? Tiene niños en la barriga. Bueno. No, que para allí no vamos. Ven, para ese lado. Para aquí. Vaya mujer, por Dios, ven. No te desesperes. Para la dolorosa. Voy a cortar un poco esto porque me molesta.
A ver, bueno, descanso un poco y arranco los ojos. Descanso un poco y arranco los ojos. Vamos a turnos. Aquellos puerros. Por la pala.
colores de Bruselas tienes ahí. ¿Ya salieron? No, todavía no me parece. Buena cosecha. Yo estoy como pensando. Sí, buena cosecha. Ajos porros. Ahí hay. Los he sacado, ¿eh? Sí. Y ahora toca renovar. El huerto de José y Gloria en YouTube. Ahí tenemos un montón de vídeos que os enseñamos todo lo que sabemos y lo que hacemos. Animaros a entrar. Estamos cosechando los ajos puerros y ahora vamos a poner pimientos. Donde los ajos puerros, donde teníamos los repollos, judías verdes. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Pinchao! Jugando además. Ya. Es bueno ese, ¿eh? Sí. Estaba grande. A ver si no lo... Si no lo pinchas, ¿eh? Sí. ¿Es que tiene raíz? Sí. ¿Mira? Hermosa, ¿eh? Es buena tierra, buena tierra.
Todo esto era ajos puerros, ¿eh? Todo esto, aparte de los últimos que son estos, todo esto fueron ajos puerros. No tiene ningún, ¿eh? No. Bueno, pues ahora los corto yo. Toma. Los coles, a ver, tiene ya coles. Está empezando a tener, mira, ahí en el inter. Esas hojitas tienen que crecer. Ahí, ahí, mira, aquí. Aquí, aquí empieza la cola de Bruselas a crecer. Que arranqué yo ahí. Calor. Una sidrina. Sí.
le pillo un brazo. Ah, exagerado. Sí, sí. Ya queda menos. Ya queda menos. Es que hay un montón, ¿eh? Hay tanta tranquilidad que me voy a dormir de pie. La vida del campo es lo mejor. O sea que si veis que me voy para un lado o para otro, me tengo el sueño. ¿Tiene la sombra? ¿No? Sí, ya. Sí. Es un día bueno hoy. Bueno, listo. Hay que buscar una cajita para... Vale. Y a tomar algo, a descansar. Sí, beber un poco. Venga, pues vamos a buscar una caja. Hola. La fogata, sí. Tengo la llave. No, pues no hay tanto. O sea, pues una de esas. Con una llave estará, ¿eh? Sí, una, sí. Los tenemos que lavar ahora. Bueno, aquí vamos a plantar los pimientos. Ahora vamos a preparar las judías verdes. La acelga que está pues brotando la semilla. Mirad, esta semilla de acelga la vamos a coger. Ahí las patatas al fondo, invernadero, tomates, pimientos, tomates de afuera, calabacín y ajos y lechugas y acelga roja, bueno, y más, y más, y más. Bueno, ahora vamos a lavar los tomates. Los tomates, ¡ay, qué mal estoy! Los ajos puerros. Delirios. Ya deliro.
¿Ya? Estaba pensando en los tomates y dije tomate. Pues luego, si os colocamos mejor que... Para, sí. Para la ducha. Para la ducha y a secar, y luego ya los guardamos... Bueno, los congelamos algunos, otros a la nevera, los gastamos. Y así tenemos para medio año. Como hacemos como dos cosechas, dos plantaciones al año de puerros. ¿Puedes decir si tú? Este marchaba. No, quiere, no le gusta el baño. Pues ala, a bañarlos. Vamos a ir colocando la manguera. A todos los que seáis de ciudad, os decimos que tenéis que empezar a intentad cultivar vuestros alimentos, porque vienen tiempos muy difíciles y como no tengamos el control nosotros de nuestra comida, lo van a utilizar contra nosotros. No podemos dejar. Que controle nuestra comida. Algo pasó, a ver ya. ¿Qué pasa? Igual tapas demasiado. A ver. Ah, cómo huelen estas flores. Qué rosas, más bonitas. Ya está, ahora los dejamos secar. Esto es un lavadero. Aquí lavaba la ropa antes. Mira, mira. ¡Ey! Agua de la fuente, de nuestra fuente. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí. De momento en directo, vamos a tomarnos un
pequeño descanso y luego seguiremos. Luego seguiremos trabajando, ¿eh, Gloria? Sí. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado ahí. Agua. Vamos a ver un poco de agua, tomarnos un cafetillo, una sidrina, sidrina recién hecha, y así trabajando. Bueno, pues lo que os digo, animaros a seguirnos, animaros a entrar a nuestro canal de YouTube, el huerto de José y Gloria Natur Natur, que ahí tenemos muchas, muchas cosas. Venga, hasta dentro un ratito.